Y Cuba se despidió sin medallas en el Máster de Judo celebrado en Doha, Qatar. En el cierre de las acciones, la mayor de las Antillas no pudo aportar con sus principales figuras, luego de que Idalis Ortiz, Iván Felipe Silva y Andy Granda se dieran sorpresivamente en su primer combate. La mejor por Cuba hoy fue el séptimo escaño de Kaliemann Tomarchi, quien luego de ganar en su primer combate, se dio en la definición de la llave y luego en la repesca. De esta forma, nuestro país finalizó con una discreta actuación en la apertura del calendario competitivo en la presente temporada rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Francia ganó por países con 5 medallas de oro, mientras que en segundo y tercero se ubicaron Corea del Sur y Japón por ese orden.